Cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void en la ruta común, donde recordarán nos quedamos que pues yendo hacia el lugar donde el chamán nos indicó, nos encontramos un pueblo y muy solitario por cierto el pueblo, pero parece que sí está habitado ya que nos encontramos con un aldeano de este pueblo y estamos hablando con este gato. Está anoréxico, por cierto. Bueno, pues, ahí vamos. Pero antes de empezar, déjenme decirles que en este video no voy a hacer voces, debido a que me hicieron una cirugía en la boca. Es decir, me quitaron una muela del juicio. Y no puedo hablar muy fuerte o forzar mi boca, porque me duele. Así que, solo voy a leer con mi voz normal, ¿ok? Pues, a darle duro donde lo dejamos. Cuando Konoe sintió, el gato del pueblo les lanzó una mirada dudosa a cada uno de ellos, pero pronto dejó escapar un suspiro de alivio. Ah, nanda. Haya, koko no tokoro bussou de na. Yatou ga hinpan ni deru you ni natta kara, tekkiri atta tachi mo sou nano ka to. No es seguro aquí. Los bandidos vienen a menudo, así que pensé que ustedes lo eran. Lo siento por eso. Konoe negó con la cabeza. Era tarde en la noche. Con los visitantes a esta hora, era natural que comenzara a sospechar. ¿Quieren ir al bosque que está por ahí? Vieron las sombras de la maleza, más oscuras que la noche, en la dirección hacia la que señaló el gato. ¿Conoces un lugar llamado Campo de los Cuatro Colores? Ah, asokoe ikitai no ka. Mochiron shitteru sa. Kono en de shiranai neko wa inai. Ah, quieren ir allí. Por supuesto que lo conozco. En este vecindario no hay un solo gato que no lo conozca. El gato asintió con la cabeza para enfatizar. Mori o oku ni sumu to, skoshi hiraketa basho ni deru. Shihou ni iwa ga arun da ga, hyoumen ga kagami no you ni nameraka de. Cuando entran en ese bosque, llegarán a un claro. Hay piedras por todos lados, pero sus superficies son lisas como espejos. Y cuando la luz las golpea, reflejan cuatro colores diferentes. Bueno, la luz reflejada se encuentra en medio de ese claro por alguna razón. No sé qué tipo de estructura es. Es un lugar extraño. Pero... ¡Ikuzo! ¡Vamos! ¡Ate oe! ¡Ey! ¡Pinche Ray! ¿No esperas a que la gente termine de hablar? ¡Auch!
Se me dolió un poquito. Cuando Rey trató de irse sin dudarlo, el gato del pueblo se apresuró a detenerlo. Seccachidana. Saigomade kikete. Ima ittemo imi nai nda kara. No seas tan impaciente. Escucha hasta que termine. Porque si te vas ahora no tendrá sentido. どういうことだ? ¿Qué quieres decir? Hanshawa. Los reflejos no funcionan si la luna de luz no brilla. La luna de la sombra no hace nada. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada más que esperar a que amanezca. Pero... まだもう少しかかりそうだ. Pero eso llevará más tiempo, murmuró Asato. Él miró al cielo. ¿Akiya ni tomatte ittara dōda? ¿Por qué no se quedan en una de nuestras casas vacías? Todos se voltearon hacia el gato del pueblo a la vez, haciéndolo saltar de miedo. ここは見ての通りの寂れた村だ。乱戦に移ってくのが多いんだよ。こんな小さなとこより食い物がたくさんある町の方がいいってな。 No. Como puedes ver, este pueblo está desierto. Muchos de nosotros nos hemos mudado a Ransen. Dijeron que era mejor ir a un pueblo con mucha comida, ya que este lugar es muy pequeño. おかげで村の猫も随分減っちまった。だからあんたたちが泊まっても誰も文句を言うやつなんかいないよ。 Gracias a eso, la cantidad de gatos aquí realmente ha disminuido. Así que incluso si se quedan, nadie se quejará. あんたはランセンには行かないのか? ¿Por qué no vas a Ransen? 離れがたくってな。 ランセンに移ると言ってもただじゃないし、いろいろとくだらない思い出もあるし、まあ、なんだかんだでこの村が好きなんだろうな。 Supongo que no puedo irme. No es tan simple como empacar y mudarse a Ransen. Tengo muchos recuerdos triviales aquí que no puedo dejar atrás. Bueno, supongo que se podría decir... que me gusta este lugar. La expresión del gato de la aldea se volvió sombría y una sonrisa triste apareció en sus labios. Konoe sintió que entendía un poco este sentimiento. Quería volver a Karo, aunque sabía que era imposible. Recuerden que Karo es el pueblo de Konoe. Konoe, ¿dóする? ¿Qué hacemos, Konoe? Tomatteiko. Quedémonos. Konoe miró a Rai. Parecía no tener objeción. Soyja, anta tachi ga zenin hairesou na ie ni annai shite yaru yo. Kochi da. Bueno, entonces los guiaré hacia una casa donde podrán quedarse. Es por aquí. Este gato es bastante hospitalario, Me gusta. El gato del pueblo comenzó a guiarlos por los caminos oscuros. Ojalá no pase nada. ¡Shh! ¡Cállate, Rey! ¡Nos echas la sal! Mientras caminaban, Rey deliberadamente murmuró estas palabras entre dientes. Oh. Me está doliendo un poquito donde... me sacaron una muela. Oh, me la sacaron el domingo. Ya estoy en mi tercer día desde que me la sacaron, pero aún así es molesto. Aunque ya no tanto como el lunes. El gato del pueblo los condujo a una casa bastante espaciosa. No estaba nada mal.
Aunque estaba desocupado, no estaba particularmente desordenado. Quizás parecía tan ordenado porque casi no había muebles. Había dos camas, una pequeña y otra más grande. Una familia debe haber vivido aquí una vez. Konoe tomó la cama más grande, pero Rai se agachó debajo de la ventana mientras Asato tomaba una esquina de la habitación. Pensó que de alguna manera reflejaba sus personalidades. Mientras envolvía en la manta, Konoe recordó las palabras que Rai había murmurado hace un rato. Algo se sentía desagradable e incómodo. Si realmente hay una trampa... Konoe escuchó su corazón latir más rápido de lo habitual y se quedó dormido. Pues esperemos que no pase nada. El fierro viejo. Un sonido hizo eco de forma desconectada. Al escucharlo a intervalos extraños, Konoe comenzó a sentirse incómodo. Como un latido del corazón justo antes de detenerse, era sofocante. ¡La tuya! ¡Dejen de estar chingando y dejen dormir! ¿Qué fue ese sonido? Ay. Su conciencia nebulosa fue repentinamente despertada por los escalofríos que lo recorrieron. Konoe se despertó de un salto y miró en la dirección del sonido. Alguien estaba golpeando la puerta. No sé ustedes, pero esto se siente tan déjà vu. ¿No le pasó algo parecido a esto a Konoe cuando estaba en Karo? Qué raro. Rei y Asato también se levantaron, evaluando en silencio la situación. El sonido era débil, más como si alguien lanzara nueces contra la puerta en lugar de golpearla con un puño. Todo su pelaje se erizó. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Un sonido pesado cubrió la voz de Konoe. Él forzó sus ojos. Algo se asomaba por la ventana. Era una mano. ¡Nos atacan! ¡Ay! La tensión aumentó y de repente se oyó un golpe más fuerte en la puerta. Las orejas de Asato se aplanaron y señaló con la barbilla con un gruñido bajo. Algo venía del otro lado de esa puerta. Un sonido hizo eco cuando todos desenvainaron sus espadas. Las viejas bisagras de madera parecían estar a punto de ceder en cualquier momento. Y allí, Konoe notó algo extraño. ¿Por qué no simplemente abren la puerta y entran? ¡LOL! Aquí está como para insertar el meme del tipo de color, ¿no? Explicando las cosas de manera más fácil, como para hacerlo. ¡Ay, no lo tenías que mirar! Estaba seguro de que nadie había usado una llave para cerrar la puerta anoche. Entonces, si giraran la manija de la puerta ahora mismo, debería abrirse normalmente. Entonces, ¿por qué? El sonido siguió resonando mientras tanto. Aquí vienen. Como si fuera una señal, hubo un sonido sordo. La puerta se abrió de golpe. En el espacio cuadrado, un gato se detuvo. Si Konoe no se equivocaba, era el gato del pueblo que habían conocido anoche. Pero claramente había algo mal en él.
Como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera ido, su cabeza estaba inclinada y su cola colgaba extrañamente. Un murmullo abandonó sus labios. Y... ¡Oh! ¡A la ma! ¿Pero qué le pasó? Malditas drogas. Y sus ojos habían rodeado completamente hacia atrás. Habían rodado completamente hacia atrás en su cabeza. ¿Qué le pasó al pobrecito buen gatito que nos ayudó? ¡Parece zombie! ¿Qué significa esto? Konoha pudo hablar con voz ronca. Mantuvo sus ojos pegados al gato parado en la puerta. Este chico ya está muerto. Pero se está moviendo. Ha sido traído a la vida. ¿Cómo sabes eso, Asato? ¿Has visto alguna vez un gato zombie? ¿Se puede hacer algo así? Es magia. Rai habló mientras sacaba su daga. Manipulado por magia. Esto probablemente era de lo que estaba hablando ese payaso. Entonces, ¿esto era una trampa? En ese momento, una débil melodía sonó en sus oídos. Debo de admitir que eso suena escalofriante. Era una canción. Alguien estaba cantando. Pero esta canción era... malvada. Miedo, odio, dolor. Los inquietantes restos de estas emociones se destacaron en el fondo del pecho de Konoe. La cola de Rai se movió con agitación. ¿Con qué es eso? El gato que estaba en el umbral de la puerta se sacudió de manera insegura y de repente miró hacia arriba. Había cambiado por completo. Sus labios se curvaron mostrando colmillos afilados. ¡Santa madre de Dios! ¡Cómo ruge! No, pues definitivamente es un zombie. El gato dejó escapar un gruñido intenso, salivando, y corrió hacia ellos. Rai saltó empuñando su espada. El gato no se molestó en evadir, así que le cortaron el muslo. Se tambaleó hacia adelante y se derrumbó. Se movía con lentitud. ¿Qué pasó, Konoe? ¿Te está atacando la empatía otra vez? Konoe sintió un dolor intenso en el pecho y cayó de rodillas. Le zumbaron los oídos. Era el efecto de la empatía del gato ante sus ojos. La turbia corriente de emociones fluyó hacia adentro. Trató de controlarlo, pero ya era demasiado tarde. No fue ira u odio lo que fluyó hacia Konoe, sino dolor. Dolor desesperado que se arremolinaba sin salida. Pero no se suponía que fuera así. Konoe no quería esto. Pensó que era demasiado triste y se inundó en su corazón como una tormenta. ¡Konoe! ¡Konoe! ¡Heikida! Estoy bien. Su hombro fue apoyado por Asato, quien se había acercado a él.
Una luz tenue parpadeó en el borde de su visión. Cuando miró hacia arriba, la espada de Rai estaba sobre la, sobre la cabeza del gato caído. El dolor en su pecho se volvió insoportable y los pensamientos tristes brotaron en su interior. No, no lo mates. Volteando sus ojos al perfil de Rai, Konoe se congeló. Ahí estaba de nuevo. Rai se estaba riendo de nuevo. ¡Se le salió lo loco a Rai otra vez! Rai, ¿tienes doble personalidad? Digo, yo pregunto, por si acaso. Luego como que te pones medio loco. ¡Llámelo! ¡Detente! Konoe gritó de repente. Rai dejó de moverse y se dio la vuelta. La sonrisa desapareció de su rostro. Rai miró hacia arriba con una cara estoica, como si nada hubiera pasado. Ya es tarde. Él ya está muerto. La cruda realidad. Konoe se sintió invadido por sentimientos encontrados. No podía disipar su malestar, pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. No, te equivocas. Él solo está siendo controlado. Entonces, ¿qué planeas hacer con ellos? El ojo de Rai brillaba con frialdad y la punta de su espada apuntaba hacia la puerta. Más allá de eso, Konoe vio. Era un espectáculo extraño. ¡Oh! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esto? O sea, no era solo el gato que nos dio la bienvenida. Son más. Ay. Los gatos que habían vivido una vez en este pueblo. Probablemente todos ellos estaban muertos. Todos estos gatos. Konoe no sabía si lo que sentía era sorpresa, ira o miedo. Su cola automáticamente comenzó a temblar. Una melodía malvada entró en sus oídos y entró en espiral hacia su cerebro. Era tan horrible. ¿Leaks, Nanoka? ¿Fue Leaks? Esas únicas palabras escaparon. ¿Este lo que habló Firi? Konoe. ¿Nante da? ¿Koitsura ga nanika shita no ka? ¿Nande? ¿Por qué? ¿Ellos hicieron algo malo? ¿Por qué? Zen aku nado kankei nai. No tiene nada que ver con el bien y el mal. Una voz fuerte lo atravesó. Chikara aru mono no mi ga ikinokori. Chikara no nai mono wa haijo sareru. Sore ga genjitsu da. Solo los fuertes sobreviven y los débiles son eliminados. Esa es la realidad. Dattara, chikara no aru mono wa nani o shitemo ii no ka? ¿Entonces los fuertes pueden hacer lo que quieran? Una luz oscura atravesó ese ojo azul claro. Sono tori da. Eso es cierto. La mirada de Konoe siguió las voces quejumbrosas que había escuchado. Pero entonces, el gato que colapsó cuando Rai lo rebanó, se abalanzó y se aferró a la pierna de Rai. Pero la mano fue trágicamente cortada por un solo golpe despiadado de la espada. Un gemido ahogado se filtró.
Sin siquiera mover una ceja, Rai miró hacia abajo. Nemure. Duerme. Un sonido cruel hizo eco. Creo que esto me lo salté. No me lo salté. Levantó la espada sobre el gato una vez más. Konoe apartó la cara por reflejo. Ay. Ahora sí, un sonido cruel hizo eco. Es decir, que Rai le dio cuello al gato. Las emociones del gato durante sus últimos momentos fluyeron. El dolor agudo hizo que Konoe se quedara sin aliento por un instante. Respirando bruscamente después de las consecuencias, miró a Rai. Moshi kore ga Leeks no wana da toshitemo, yatsu no ito nado yatsu ni shika wakaran. Incluso si esta es la trampa de Leeks, no entiendo su intención. Daga, chikara aru mono ni totte, chikara no nai mono wa taikutsu shinogi no omocha da. Muron, ore tachi mo fukumete na. Pero los que no tienen poder son solo juguetes para matar el aburrimiento de los poderosos. Eso nos incluye a nosotros, por supuesto. Escupiendo esto con indiferencia, Rei secó la sangre fresca de su espada. Konoe, yaranakereba, yarareru. Konoe, si no asesinamos, nosotros seremos los asesinados. Konoe se volteó hacia la voz. Los dedos de Asato tocaron su hombro. Kotoba ya kimochi wa buki ni naranai. Mi o mamoru koto mo dekinai. Ore wa Konoe o koroshitaku nai koto o akiramenai to kimeta. Dakara sono tame ni tatakau. Las palabras y los sentimientos no son armas. No puedes defenderte con ellos. Yo decidí que no me rendiría cuando no quería matar a Konoe. Entonces, por esta razón, lucharé. Shinda mono o ikikaeraseru koto wa dekinai. Osa ni, so osowatta. Los muertos no pueden revivir. Eso es lo que nos enseñó el anciano. Debo de admitir que aunque lo que dice Rai y Asato sea algo frío, es la verdad. Y comprendo que Konoe se sienta así, digo, él tiene este poder de la empatía y puede sentir los sentimientos de los gatos. Y además pasó toda su vida viviendo en un pueblo muy lejano. Aunque tenía sus enfrentamientos, no eran enfrentamientos de vida o muerte. En cambio aquí lo es. Así que Konoe, estoy de acuerdo con Rai y Asato, aunque suene cruel. Él lo sabía. De hecho, entendió perfectamente lo que Asato y Rai le dijeron. Después de todo, una persona débil puede ser aplastada en cualquier momento. Esa era la regla y esa era la ley. El mundo estaba hecho de débiles para ser devorados por los fuertes. Aún así, aunque lo entendía en su mente, no podía aceptarlo. Sin esta empatía, hubiera sido más fácil. Hasta ahora, se identificaba a regañadientes con los sentimientos de varios gatos. A veces, lo que mostraban en la superficie y lo que habían en sus corazones era diferente. Podrían estar riendo, pero enojados, o llorando por dentro. Y sintió la pena y el dolor de los impotentes, aplastados sin piedad. A pesar de que trató de mantener la calma, él mismo no era muy fuerte. Clamando piedad ante sus ojos, los gatos fueron implacablemente traspasados por la espada.
¿Cuánto podían decir con sus cuerpos? Al lado de la puerta, el gato que recibió el golpe final cayó de bruces y se derrumbó. Su cabeza cortada rodó a una posición antinatural. Debería haber muerto de inmediato, pero la expresión de su gran boca abierta parecía amarga incluso ahora. Konoe recordó su rostro cuando dijo que la aldea le había gustado. A punto de darse la vuelta, Konoe notó que las mejillas del gato estaban descoloridas de forma antinatural. Había rastros de lágrimas. ¿Había llorado aunque era un cadáver? ¿O tal vez incluso antes de morir? Cualquiera era posible. Seguramente debió haber sido doloroso. Debido a la empatía, Konoe entendió. Agarrando su espada, Konoe se puso de pie en silencio. Dio un paso adelante. Rey lo miró con calma. Aunque estaba desierto, este pueblo debería haber pasado sus días en paz. Eso se había hecho añicos por su culpa. Tenía razón la leyenda de que traería desgracias al mundo. Esto se hizo cierto para los gatos de esta aldea, al menos. Si no fuera por él, no los habrían tratado de esta manera. Incluso si fuera una trampa tendida para ellos, Konoe no podía perdonarlo. Lix. Konoe dejó escapar un siseo ahogado y saltó de la casa. Rai y Asato lo siguieron. ¡Diablos! Esto se está uniendo como una película de terror. Gatos zombies. Las cáscaras vacías de los gatos sin vida se apiñaban alrededor de la casa. La melodía malvada continuaba siendo cantada por alguien invisible. Le dolía el pecho. Incluso si trataba de controlarse, el dolor de los gatos sacudía en masa hacia Konoe. Esta canción es... Osaka. Seguramente... Las palabras de Rai se detuvieron ahí. Los gatos que rodeaban la casa se abalanzaron sobre ellos. Sus movimientos apresurados fueron fácilmente evitados, pero la terrible mirada de sus colmillos desnudos quedó marcada en los ojos de Konoe. Hablemos más tarde. No hay muchos de ellos. Si nos separamos y peleamos, esto terminará pronto. Rai habló brevemente y corrió hacia la izquierda. Konoe siguió la mirada de su cabello plateado suelto. ¿Estás bien? Sí. Asato estaba a su lado, entrecerrando los ojos ante la desastrosa exhibición que tenían ante ellos. Vuelve al estado en el que estabas. ¡Cartas Claw! Ay, no te rías, ¿por qué se me ocurrió eso? La costumbre de Sakura de regresa a tu forma humilde que mereces. ¡Cartas Claw! Y luego Asato así, en vez de su espada, parece que trae el báculo de las cartas. Ay, no, qué cosas se me vienen a la mente. Ya hasta me está doliendo más esto. De hecho, quería hacer solo un video de 20 minutos por lo mismo de que no puedo... Bueno, sí puedo hablar, pero no debería hablar tanto. Y creo que ya me pasé. Por eso sí estoy sintiendo bastante molestia ahorita. Pero aguantaré hasta terminar la parte de la traducción. Toda completa. Así que el video lo más seguro dure unos 40 minutos. Así que voy a seguir para terminar pronto. A ver, hasta dónde, a qué horas aguanto. Cartas Claw. Bueno, ya, regresamos a la seriedad.
Murmurando esto suavemente para sí mismo, Asato corrió hacia la derecha. Konoe se llevó una mano a su adolorido pecho. Este dolor permaneció. Eran los jirones de las emociones de quienes habían perdido la vida. Los gatos antes que él eran solo cáscaras vacías. Konoe cerró los ojos con fuerza, fortaleciendo el control sobre su corazón. Luego, abriendo los ojos, se volteó y corrió hacia la masa de gatos. El movimiento de los gatos muertos era lento y aburrido, pero claramente a lo esperado parecían esquivos y resistentes. Incluso si Konoe atacó con su espada, su impulso no disminuyó. No deben haber sentido dolor. A este ritmo, simplemente se agotaría. Después de dudar por un momento, Konoe agarró la empuñadura de su espada con ambas manos y usó la fuerza bruta para decapitar a uno de los gatos. Esta era la única forma de hacer que dejaran de moverse, como zombies de plano. Sus cuerpos se hundieron de nuevo en el suelo. El sonido de carne desgarrada y huesos crujiendo sacudió su brazo. La sangre salpicó y se derramó, empapando el suelo de rojo oscuro. A veces, en el borde de su vista, podía ver a Rai y a Asato. Las masas de cadáveres disminuían considerablemente ante sus ojos. Los muertos asesinados dos veces dejaron escapar gemidos bajos y sin emociones. El tiempo pasó como en una pesadilla, hasta que no hubo nadie más en ellos. Perdón, más que ellos. Konoe bajó débilmente su espada. Debido a que se había golpeado tantas veces, su brazo estaba entumecido. En su vista se reflejaba el suelo oscuro y húmedo y la montaña de cuerpos. Estaba exhausto. Incluso cuando trató de controlarlo, las emociones fluían constantemente de los gatos del pueblo. Pero ahora no había nada, ni siquiera vacilación o confusión. Konoe había sentido tanto que se había adormecido. Cuando decapitó al primero de ellos, Konoe cerró los ojos para rezar. Y por el segundo. Pero para el quinto ya no estaban cerrados. Más exhausto que su cuerpo estaba su corazón. Rei y Asato corrieron hacia él. Konoe, ¿heiki ka? Konoe, ¿estás bien? Ah. Sí. Masashiku jigoku ezu da na. Esto es completamente la imagen del infierno. Rei miró alrededor y suspiró. Uta ga kieteru. La canción ha desaparecido. Konoe agudizó el oído, pero la malvada melodía ya se había detenido. Ayatsutte itan daro. Ano uta de na. Seguramente estaban siendo manipulados por esa canción. Utatte ita no wa. ¿Dare nanda? ¿Quién era el que estaba cantando? Osoraku, Leaks da. Probablemente era Leaks. ¿Leaks ga? ¿Doi u koto da? ¿Leaks? ¿Cómo? Honnin ni kike. Sanga nano ka. Arui wa doutou no nōryoku de mo aru ndaro. Shikashi, da to shitemo tegotae ga nasa sugiru. Pregúntale tú mismo. ¿Es un sanga? O tiene una habilidad equivalente. Pero aún así esto fue exagerado. Balanceando su cola en resentimiento, Rei inspeccionó la aldea destruida. Fuimos completamente engañados.
Konoe apretó los dientes, pero como esto no fue suficiente, apretó el puño con fuerza. Si Lix había cantado esa canción, ¿por qué no lo vieron cerca? Los gatos del pueblo yacían muertos, pero por el contrario, sus mentes gritaban. Aquellos con un poder tan abrumador podían hacer lo que quisieran. Quizás sí, pero los débiles no tenían forma de defenderse. No importa qué, todo lo que podían hacer era aceptar. Konoe recordó el día antes de dejar a Karo, cuando le dijeron que sería un sacrificio. Obedece las leyes, el deber de uno. Sintió como si algo se levantara dentro de él. Rei y Asato parecían dudosos. Un impulso negro hervía en las profundidades de su cuerpo. El centro de su cabeza vibraba irregularmente, temblando junto con su visión. Las serpientes de cuatro colores palpitaban dentro de su cuerpo. ¡Yamero, Konoe! ¡Konoe, detente! Agarrado por el hombro, Konoe salió de su mente. El rostro preocupado de Asato se asomaba frente a él. ¿Pasó algo? Él mismo no lo sabía. Ay, pobre Konoe, quedó totalmente afectado por esto. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, ya que ya me está doliendo cada vez más y ya me está hasta afectando la cabeza, así que ya llega mi límite. Así que lo dejemos hasta aquí. Así que me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.